Muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en vivo tanto en Zoom como en Facebook, bienvenidos. Hoy tendremos un premercado semanal, revisión general de divisas, materias primas e índices bursátiles. Me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista y en convenio con TICMIN estamos dando esta serie de webinars. Tanto por Facebook como por Zoom. Por acá, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, Luis, ¿cómo vamos? Bienvenidos. Un placer saludarlos. ¿Cómo van? Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan podido descansar y que vengamos con toda la actitud. Hugo, muy buenas noches. Gustavo, ¿cómo vas? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos. Por acá de nuevo, por acá un saludo acá. Marvin, ¿cómo vas, Diego? Bienvenido. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Vamos a buscar oportunidades. Vamos a operar. Esta semana es una semana operativa. Va a estar buena. Listo, vamos a empezar a operar duro. Por acá, Yerles, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por acá, Emerson, buenas noches. ¿Cómo vas? Vamos a leer la visión legal y de riesgo como es costumbre. Mientras llegan los demás, operar con contratos por diferencia. CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados. También que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Un saludo por acá, Walter, desde Lima. Rodi, muy buenas noches. Gracias por ese mensaje. Feliz inicio de semana para ti también. Nos vamos directo sin perder tiempo a nuestro MT4 de TICMIL. Y señores, empecemos con nuestro activo prodigio para empezar, nuestro famoso eurodólar en el que estamos buscando una compra. Listo, vamos a ver. ¿Qué pasa por acá? Camilo, ¿cómo vas? Buenas noches. Sí, así es, César. Sí, es que aunque sabes qué es lo bueno, que estos lunes han estado muy lentos, entonces, como que haz de cuenta que hoy fuera el domingo porque realmente no ha habido mucho movimiento. Eso es algo positivo, ¿listo? Algo un poquillo positivo. Bueno, entonces tenemos por acá nuestra compra en ya stop loss en break-even. Listo, es una compra rápida con esta cola de piso que apareció en H4. Por acá me dice Caesar que no se escucha. Pero a mí me aparece en OBS que sí se oye. ¿Me confirman por favor en Facebook? Si me están escuchando, por favor, me dice Caesar que no se oye, pero en el OBS sí me aparece como si se estuviera escuchando. Luis, ¿cómo estás? Saludos. Por acá nos dicen, Byron, buenas noches. Hiram me dice que se escucha y se ve. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Y porfa, me confirman en Facebook porque en Facebook. Confirma, voy a escribir. Ah, ok, ya Luis me confirmó que sí se oye. Muchas gracias, perfecto, es que listo, gracias, gracias por confirmar. Gracias, Yerles, Diego y. Ah, listo, vale, Caesar, perfecto. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a irnos directamente, ya hemos visto bastante el marco semanal del eurodólar. En Facebook si se escucha, muchas gracias, Luis. Listo, por fin tenemos la formación del hombro cabeza a hombro completa, listo. Ya está el hombro cabeza a hombro formado. Esto es un LH máximo menor, patrón de continuación bajista. Digamos que aquí la situación está compleja porque tenemos dos posibilidades. Primera hipótesis sería, pues la línea clavicular es esta, entonces deberíamos esperar que el activo la rompa y toque su línea de tendencia principal. Esto es probable, ¿sí? Digamos que es algo, una probabilidad de que el eurodólar caiga. Sin embargo, yo me inclino a pensar que por la fuerte tendencia que ha tenido el euro, ese hombro cabeza a hombro va a fallar. ¿Listo? ¿Y qué significa que vaya a fallar? Pues que en el marco de 4 horas, esta cola de piso hará su papel como lo hizo en el pasado. Esta cola de piso lo impulsó al alza y pretendemos que esta también lo impulse al alza. Por eso buscamos una compra, digamos, rápida. ¿Por qué tenemos el stop loss ya en break-even? Pues porque sabemos que hasta ahora la trampa asiática y la volatilidad no es muy buena. Entonces,
Vamos a ver, listo. Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es la idea? Realmente sí, el activo es muy alcista. Para los que quieran entrar, pues ya tenemos un patrón técnico de vela martillo o cola de piso. Bien, el activo tiene fluidez hasta el 1.2273, bastante. Listo, buen espacio. Los que quieran confirmación adicional, pues aquí hay una cola de piso soportándose en una SMA 200. Realmente creo que si rompe el 1.2148 podría ser que se dispare al alza. Me gusta mucho el euro. Sin embargo, ¿cómo podríamos entonces decir que realmente el activo no quiere subir y que por el contrario el hombro cabeza a hombro del marco diario se va a desarrollar? Pues tendríamos que ver un desarrollo de este máximo menor del marco de una hora. Es decir, que esto venga y haga un LL o mínimo menor. ¿Listo? Mínimo menor. Si rompe estos mínimos, claro está, podríamos entonces tener una continuación hasta línea de tendencia. ¿Listo, Juanda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sin embargo, pues la hipótesis resulta ser alcista porque se está manteniendo en el 1.2148. Y desde que esté por encima de esa zona, se pueden buscar compras. ¿Listo? Yo creo que me iría más a comprar que a vender euro dólar. Sin embargo, pues patrones de dirección bajista los hay, pero no hay mucha fluidez. ¿Listo? Ese es el problema, la fluidez. Iría entonces más o menos, vamos a marcar por acá con una, sí, más o menos hasta el 1.2053. ¿Listo? José, bienvenido. Muy buenas noches. Por acá, si te está en la zona de la compra, podemos tomar compra por la trampa asiática. Correcto, así es. Wanda, precisamente eso lo estábamos diciendo, que pues en este momento la volatilidad seguramente empiece, esperemos que no, pero pues sabemos que tenemos que tener en cuenta que a esta hora la volatilidad empieza a ser un poco fuerte. ¿Listo? Un segundito que por acá me están hablando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Ayúdame un favor, se me perdió la barra de herramientas de arriba en donde aparecen las lupas de aumentar más y menos los tipos de gráficos. Por favor, le das clic derecho al icono que aparece después del auto trading. Acá. Se te perdió la barra de herramientas donde aparecen las lupas. Esta de acá. ¿Cómo se...? ¿Será que la...? Yo creo que la reacomodaste en algún lado, ¿no? Porque estas se pueden reacomodar. Mira, por ejemplo, esta la puedes coger de acá y cuando la arrastras, pues la puedes acomodar en otro lado de la pantalla. No, a los puntos. ¿Cuáles puntos? Al icono que aparece después del auto trading. Ah, aquí. Aquí. Sí, aquí. ¿Qué necesitas entonces que miremos? O sea, se te perdió esta como tal. Yo creo que... Así es, Edgar, así es, correcto. En H4 y diario es alcista el euro, de acuerdo, confirmo con esta vela martillo de H4. En H1 podría tener un desarrollo. Nelly, yo creo que lo debiste haber movido, ¿listo? De pronto puedes buscarlo, ¿vale? Porque seguramente eso a veces se mueve y puede que esté por ahí en algún lugar. Si no lo cierras y lo vuelves a abrir, ¿vale? Cuando lo cierras y lo vuelves a abrir, te aparece la configuración inicial. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Esta semana tendremos un fuerte salseo con el dólar. En este caso, habla Janet Yellen para el próximo miércoles de la política monetaria. Ah, bueno, un momentico, por favor, entramos a nuestro calendario. Calendario económico, vamos a ver qué tenemos esta semana de fundamentales. Ya nos vamos para allá, un segundito, ponemos acá Continue to Side, impacto alto y ya se los pongo en pantalla para que veamos qué tenemos por acá esta semanita. Listo, entonces. Lunes tuvimos el discurso de Lagarde, discurso de Biden. Martes no habrá mucho. Miércoles, sí, señores. Política monetaria. Hendrix, ¿cómo estás? Buenas noches. Política monetaria. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Interesantísimo. Casi siempre se celebra a las 2 de la tarde. Esto va a estar interesante. Jueves, índice armonizado de precios al consumo, Producto Interno Bruto. Producto Interior Bruto para Alemania. Bueno, miércoles realmente va a ser el día interesante para los que les guste negociar fundamentales. Va a estar muy, pero muy interesante a las 2 de la tarde esa decisión de tipos de interés, tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Marco de H4 y marco diario para euro alcista, sin embargo, en el marco de una hora, rompiendo esos mínimos, podría caer. Sin embargo, yo me inclino a mi hipótesis principal, que es alcista. ¿Vale? Euro dólar me gusta, pues estamos negociando y quiero seguir en eso. ¿Vale? La libra realmente pues no me gusta mucho. Hemos hablado mucho de este activo. Me parece que esta resistencia, si se dan cuenta, aquí fue una ruptura fallida, doble ruptura fallida, y se está moviendo en un rango que no me interesa. Entonces, pues la libra en estos momentos me parece que está muy alcista, pero quisiera que existiera una corrección posiblemente a esta línea de tendencia para yo empezar nuevamente a buscar largos más interesantes. ¿Listo? Es que hay preocupación del dólar de bono de emisión de 10 años. Hoy tuvo una fuerte caída del 1% y asusta a los mercados. Cada vez la confianza se pierde con el dinero fiat, nos dice Juanda. Así es, perfecto, Juanda, muchas gracias por ese comentario. Bueno, realmente sí, podemos verlo, el DXY afortunadamente subió, asimismo subió el dólar contra el peso, listo. Nuevamente el tema de las cuarentenas en un país como por ejemplo los Países Bajos, no sé si han visto, pero pues fue uno de los que durante el inicio de la pandemia nunca tuvo cuarentena, y pues en estos momentos debido al confinamiento están existiendo fuertes protestas, y pues claramente el tema de Biden de que todo viajero tiene que guardar cuarentena de al menos 7 días, pues también está, digamos, imponiendo una serie de restricciones que favorecen por supuesto a los activos refugio. Así es aplicando medidas estrictas, cosa que no hizo Trump, y pidiendo a gritos ese paquete de estímulos. Realmente pues Biden, yo creo que Biden, más allá de quererlo, pues tenía que llegar a decir, oiga, yo soy distinto a Trump, este man no hizo nada contra el COVID, yo sí voy a hacer algo, y pues por supuesto eso afecta letalmente a la economía, pero pues fueron sus políticas y tiene que mantenerlas. Angélica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Libra, creo que me quedaría quieto. Para los que busquen cortos, habría posibilidad, pero bueno, yo no lo haría. Listo, yo esperaría un poco más en Libra, creo que me parece de los más aburridos que hay en este momento. El dólar australiano, a ver, marco semanal, parece que está absolutamente extendido y me parece que está pidiendo caer un poco, corregir. Sin embargo, ha tenido, digamos, una lateralidad. En el marco diario tiene una fuerte formación en un banderín alcista, vamos a detallarlo por acá. Fuerte subida, me gusta mucho la corrección, listo, realmente es una excelente corrección. Se ha mantenido en conjunto. Upa, se me fue el trazo. Ey, se me ha mantenido. Uy, no, estoy ya, ya me dio, mejor dicho. Se ha mantenido con esta línea de tendencia respetándola. Entonces, esto en cualquier momento puede despegar al alza. Sin embargo, si uno lo mira en intradía, pues fíjense esto. Sigue en ese rango, en ese núcleo de mercado, moviéndose entre el 0.78 y el 0.7666. ¿Listo? Por acá, Abraham, desde Ciudad de México, bienvenido. Euroyen, claro que sí, ya vamos para allá. Ya vamos para los pares menores, australiano dólar. Si rompe hacia arriba, pues es largo. Si rompe hacia abajo, que es lo que yo preferiría por el marco semanal, me iría corto. Es decir, mi hipótesis principal en dólar australiano es realmente que rompa el 0.76, un pullbackcillo, y venir a buscar cortos fuertes hasta el próximo nivel de soporte, que es bastante fluidez la que tiene. Entonces, realmente me gusta, me interesa, voy a estar muy, pero muy pendiente, listo, muy pendiente de este dólar australiano. Me gustaría, por supuesto, la ruptura hacia abajo. Fíjense que esta cola de piso me parece que es mucha más volatilidad de la que podría ser una representación para compras, listo, pero yo me iría más hacia cortos, listo, solamente por el marco de 4 horas creo que podría ser. El dólar kiwi, que tiene, digamos, que la misma facilidad en el marco semanal, se ha estado, digamos, un poco rebelde. Rompió la línea de tendencia secundaria, sin embargo, la corrección me parece que en el marco diario es profunda, ¿listo? Esta corrección ya se igualó a estos techos, la posible caída se dificulta cada vez más. Podríamos ver entonces, fíjense, este hombro cabeza hombro lo rompió. La línea clavicular estaba haciendo pullback y yo quería buscar ventas, subió, se mantuvo en una P, estuvo complicado el tema acá, muy, muy complicado. Realmente, pues no hizo nada el mercado hoy, muy, muy quieto. El problema de este kiwi, a diferencia del dólar australiano, es que si empieza a caer no tiene mucha fluidez, sería hasta el 0.71, 0.41, los mínimos del diario,
mientras que en el australiano habría mucho más espacio. Entonces, de negociar cortos, creo que preferiría el australiano. Por acá dice David que hay un hombro cabeza a hombro en el marco de una hora. Oiga, David se volvió experto en hombros cabeza. Usted debería dar clases de hombro cabeza a hombro. Véalo, acá está exactamente. Rompiendo línea clavicular, probablemente se desarrolle efectivamente. No, Byron, no hemos visto índices todavía. Ya nos vamos para allá, ¿listo? Vamos para allá. Dólar canadiense, si recuerdan, yo ejecuté pues una negociación en este activo el jueves en nuestra sesión de repaso. Pues efectivamente me tocó el take profit en el 3 a 1. Bella la operación, fue una compra rapidilla. Se basó todo pues en esta cola de piso, ¿listo? Se fue muy, muy bien. Me tocó el take profit mientras dormía. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno como trader, que se levante y la operación se cierre, pero no por el stop loss, sino por el take profit. Yo lo tenía 3 a 1, pues iría en 4 a 1, pero bueno, pues no iba a dejar la operación abierta el fin de semana. Me sigue pareciendo muy alcista porque se está ubicando por encima de la zona que quiero, en 1.36980. Era la zona interesante que quiero buscar. Tiene mucho espacio, entonces cualquier patrón al alza me parece que está muy bien para negociarlo en marcos como 15 o 5 minutos incluso. ¿Listo? Me parece que es un activo fuerte y podríamos entonces encontrar una situación interesante. Para buscar compras siempre y cuando se siga manteniendo entonces estable esa tendencia en el marco diario. ¿Listo? Me gusta el canadiense. Asimismo, el dólar yen, pues empezó nuevamente a desarrollar lo que parece la formación de un primer mínimo mayor. Aquí lo podemos ver entonces. Primer HL, posible desarrollo alcista hasta el 104.65. ¿Vale? Ya otra vez me da confianza porque se está ubicando por encima del 103.73. Por encima de esa zona me parece que podría ser alcista. Entonces, lastimosamente está muy quieto. Velas muy, muy de rango estrecho en los marcos intradía como 4 y 1 hora. Pero en cualquier momento, en 15 o en 5 minutos, da un patrón. Listo, sale de ese enrangamiento y se va. ¿Vale? Libra yen, listo. Ya vamos a verlo, Juanda. El libra yen, sí, vamos a ver, listo. Entonces me gusta el dólar canadiense, me gusta el dólar yen, las divisas están interesantes. Vamos a ver a nuestro amigo el franco. Sigue sin romper el hombro cabeza, hombro invertido. Yo creo que el franco, para yo negociarlo al alza, tiene que romper la resistencia del 0.89196. Por encima de esa resistencia, efectivamente buscaría compras. De lo contrario, creo que me quedaría absolutamente quieto. No buscaré nada en el franco suizo, listo. Así las cosas. El oro, pues está manteniendo encima de la zona que quiero, el 1851. Por encima de esa zona me parece alcista, pero pues si se dan cuenta, ha estado muy aburridor. Bueno, a ver acá. Cola de piso lo hizo subir fuerte, pero con volatilidad. Cola de piso también lo está haciendo subir. Muchas colas de piso, muchas velas martillo. Posibilidad alcista hasta el 1900. Yo buscaría la compra, pero pues es una operación para dejar tipo swing y con un stop loss bien adecuado porque está muy lento, pero en cualquier momento se dispara. Fíjense que también ha respetado la SMA 200 y eso puede ser un patrón que nos indique que va a subir. ¿Listo? Entonces, me gusta el oro siempre y cuando tengan la paciencia para aguantar la subida hasta el 1900. Pero creo yo que esta semana podría ser entonces la esperada para que llegue a ese nivel. Vamos a ver si la plata nos da un poquito de correlación en cuanto a este tema. A ver, es que la plata me preocupa lo siguiente. Fíjense que no ha podido con esta resistencia, el nivel de los 25.80, ¿listo? Esa resistencia le ha costado. Entonces, hasta que la plata se ubique por encima de esa zona, no la negociaría. Por ende, pues como casi siempre, o más bien como siempre, me quedo con el oro y no con la plata. Vamos a ver nuestro amigo el petróleo. Ya, ok, sí, esto no ha cargado bien. Enrangamiento, tocando línea de tendencia, pero en enrangamiento ya tendencia madura. Generalmente esto es para buscar largos, pero pues ya la tendencia está muy madura. Aunque bueno, hay una posibilidad de buscar compras. El gran lío, vamos a ver, y es que, a ver, vamos a empezar a trazarle nuevas zonas de resistencia. El problema es que acá claramente en máximos hay una. Y ya la siguiente sí tendría buena fluidez, que sería nuevamente estos picos de los $57 por barril. Está muy alcista, me gusta, realmente me gusta mucho el petróleo, el WTI. Sin embargo, no mentira, sí me gusta, me gusta, me gusta. Podría ser, ¿saben qué?
Lo mismo, en un marco como 15 ya hay un patrón, bueno, obviamente con un spread fuerte. El spread está muy fuerte, claramente para negociar este en scalping sí está como difícil. Creo que tocaría en una hora e incluso en una hora está como cansón, pero sí me parece que podría ser en el marco diario o en el marco de una hora podría estar subiendo. Entonces, favorezco compras para nuestro amigo de petróleo. Listo, índices americanos, señores. Entonces, ¿qué tenemos? Fuerte volatilidad que hubo hoy. Esta fuerte cola, realmente yo creo que los que operaron índices, pues a muchos los sacó en stop loss. La situación claramente en el marco semanal es la sobrecompra de la que siempre hablamos. Bullish sandwich en ya excesiva sobrecompra, no solamente contra su promedio móvil simple de 200 observaciones, sino también contra su línea de tendencia principal. Ya saben que lo que yo como trader estoy esperando es ver una caída ordenada hasta la línea de tendencia principal, posteriormente empezar a ver la subida. ¿Listo? Pero en este punto yo necesito que el activo empiece a demostrarme que quiere caer con la ruptura de la línea de tendencia. Los índices reaccionan así por los anuncios de Biden, efectivamente. Miren esa volatilidad tan fuerte, pues claramente esa volatilidad lo saca uno fuerte, fuerte, fuerte. Está, digamos, la cosa muy indecisa. No ha tenido una, digamos, una dominación el mercado por parte de la demanda, tampoco la oferta. Eso puede traer volatilidad, entonces creo que en estos días va a estar complicada la negociación, al menos del SPY, del Dow. El Dow también estuvo tremendo. El Dow lo mismo, digamos que, a ver, la zona donde tendría que llegar para yo negociarlo, 32.31, pero pues bueno, es que este es de los más, no sé, como que de los tres realmente, el que más me gusta siempre va a ser el Standard Poor's, y si no escojo el Standard Poor's, pues me iría con Nasdaq. Fíjense que Nasdaq siguió la particular subida que de la que hablamos el viernes, el rally. Parecía que venía la corrección, pero no vino. En este punto, en una hora, la imposibilidad de hacer un máximo mayor me parece a mí que podría hacerlo caer y podría ser entonces una semana de cortos, aprovechando la política monetaria del miércoles y pues todo este tema de restricciones, pero no está tan sencillo, ¿listo? Realmente yo me esperaba ver caídas más fuertes y no ha estado tan sencillo, entonces pues es un tema que debemos evaluar con calma. Vamos a ver si el DAX, nuestro amigo el DAX 30, este sí cayó muy bien, me gusta la caída. Este sí reaccionó como yo pues pretendía que reaccionaran los americanos. Fuerte caída del DAX. Pareciera que quiere volver ya a resetear el 13.466. Creo que el DAX está mucho más apto para buscar negociación en corto, siempre y cuando supere la media móvil de 200 del marco de 4 horas. Me iría a buscar trades a la baja. ¿Listo? El FTSE, que este siempre lo analizamos un poquito. A ver, ya me está gustando. FTSE llevaba rato sin que yo lo quisiera negociar, pero ya esta corrección tan particular con esta vela martillo me gusta. ¿Listo? Claro que sí, Erika. Esta es una SMA 200. ¿Listo? Un promedio móvil simple de 200 observaciones. Es el único que utilizo, ¿vale? Simplemente para medir sobre compra. Aquí en H4 la corrección perfecta y fíjense lo que uno puede hacer. Sencillo, para operar en 15 minutos o en una hora. Le traza la micro tendencia. ¿Listo? Vamos a copiar esta plantilla. A ver, pero antes de pegarla, acomodémosle los soportes. Entonces, en la resistencia, aquí el nivel fuerte de soporte que respetó muy bien. Listo. Ahora sí podemos entonces guardar este template. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. A ver, y lo ponemos acá. Y esto es ya sencillo, sencilla la negociación. ¿Listo? Esperamos la ruptura de esa micro tendencia y listo. ¿Vale? Nos vamos a ir, nos vamos largos. ¿Cómo sería la situación? Pues sencillo, ruptura y ahí mismo, patrón, ojalá, e inmediatamente compras hasta el siguiente nivel de resistencia, que serían los máximos del marco de 4 horas y por ende los máximos del marco diario. ¿Listo? IBEX 35, mirémoslo por acá. Este sí ha sufrido bastante, por fin. Por fin ya necesitaba también la caída, pero pues bueno, realmente operar este índice acá no es tan interesante porque pues tiene muchos gaps, un poca liquidez y bueno, en fin, no creo que les interese mucho operarlo. Canadiense contra yen, vámonos a los pares menores. Bueno, este activo a mí últimamente ya no me gusta. Henry, saludos para ti también. No sé, ha estado muy, muy, muy volátil.
Me gustan estas falsas rupturas y me gusta de la subida del dólar canadiense, que esta ruptura de ese 81.40 podría desencadenar la llegada hasta el 80, ¿listo? Que caiga esos 100 pips rapidito, podría ser, pero me preocupa, a ver, es que miren esto, es muy engañoso técnicamente hablando, es muy engañoso, porque claro, está haciendo una formación en B, un banderín bajista, pero a la vez hace una cola de piso. Yo interpretaría que esa cola de piso vela martillo sería una falsa, ¿listo? Una falsa alarma que nos quiere indicar que va a subir y yo me llevaría más, perdón, por la formación en B y me iría más a buscar cortos. Esa es mi sensación, ya es como el feeling de trader, porque ustedes dirán, Sebastián, pero es que la cola de piso también está juntándose con una línea de tendencia principal en el marco de 4 horas y pues a la vez está encima de un soporte en diario. Yo me guío más por la correlación entre el dólar y el dólar canadiense. Esto también parece ser, o bueno, parece no, aquí el experto en hombros, cabeza, hombro, David me confirmará, hombro, cabeza, hombro, y pues ya habría roto línea clavicular por debajo, está por debajo de la SMA 200, creo que podría continuar, ¿listo? Entonces, me parece que esto está interesante. Realmente, yo lo veo más bajista que alcista el canadiense yen y estaría muy pendiente. Andrés nos dice el australiano kiwi, por supuesto, ya nos vamos para australiano kiwi. Juanta me había pedido la libra yen, efectivamente, nosotros tuvimos un trade bajista, listo, la semana pasada, que nos alcanzó a dar el 2 a 1, ¿eh? Fue un trade rápido, un corto, teníamos también activo, la semana pasada fue una buena semana. Vamos a ver qué tenemos, nuevamente vuelve a la línea de resistencia, la respeta y tiene pues la posibilidad de seguir cayendo. Ya vamos a quitar esta línea de tendencia que ya no me sirve para nada. Pero sí, efectivamente lo estoy viendo corto. Por acá nos dijo. Voy el min apertura del diario para el 20 de enero. Voy el minuto de apertura del diario del 20 de enero. Bueno, pero yo creo, Juanda, que compras deberíamos ejecutarlas si hace el pullback al 141.20. ¿Listo? Si hace el pullback al 141.20, creo que podría moverse nuevamente en ese núcleo de 141 a 142.20 aproximadamente. Esa sería la zona en la que a mí me interesaría buscar compras, pero claramente si se mantiene respetando este fuerte soporte, porque lo ha respetado muy bien, entonces si lo sigue respetando, interesante. Esa zona la espero para adelante, es perfecto, Juanda, súper. Vale, está cayendo bien. Libra Kiwi, ¿qué tenemos por acá? Bueno, se está ubicando por debajo de ese fuerte nivel de resistencia. Está haciendo un hombro, cabeza, hombro en el marco de 4 horas. Ojo porque este no me gusta casi, pero pues bueno, aquí ya está haciendo un patrón interesante. Línea clavicular con ruptura podría irse hasta los mínimos del marco de 4 horas. Entonces, me parece que podría estar dando alguna situación interesante en el desarrollo. Lo que pasa es que en una hora no me gusta para nada. Rompió línea de tendencia y se mantuvo muy enrangado. Tendría que romper la zona de los mínimos, ¿listo? De pronto por debajo de la zona de los mínimos haya alguna situación más interesante para cortos. Es la negociación que estoy viendo el libre aquí. Euro australiano, este sí me dolió en el alma, en el alma, en el alma, porque yo teníamos una compra acá y pues esta, lastimosamente esta vela, esta fuerte volatilidad nos engañó, me sacó en break-even y pues miren esa belleza. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, ese doble piso muy bien marcado. Lastimosamente pues uno en gerencia de posiciones tiene que tener cuidado. Fuerte volatilidad, pero si no hubiera sido por esa volatilidad, pues uno se va en mínimo en 3 a 1 y 4 a 1. Listo. Por acá nos dice Wanda, va a seguir subiendo. Carmen, buenas noches, bienvenida. Sí, pues tiene pinta, ¿no? Tiene muchas ganas, ese doble piso lo impulsó muy bien. Vamos a quitar ya este FIBO que lo teníamos ahí para mostrar. Pero sí, efectivamente puede seguir subiendo. Es más, yo le tengo acá, esta resistencia debería ir más o menos por acá. ¿Listo? Por encima de esa zona, creo que podríamos seguir buscando compras. Tiene posibilidades de seguir subiendo, entonces vamos a estar pendientes para seguir buscando compras, pero bueno. La primera negociación se ejecutó súper bien. Por supuesto, el dólar, con todo esto de la política que ha implementado Biden y el giro de 180 grados a la política norteamericana, pues claramente el activo refugio ganando protagonismo.
Volviendo a la resistencia del nivel de los 2020, listo, por encima de esa zona podría haber algo interesante. Eso, exactamente, Juanda López Obrador tiene COVID, se anunció, listo, tiene COVID, por supuesto, eso también involucra o afecta al dólar contra el peso mexicano. Yo no lo negociaría aún, pero bueno, de pronto puede que en estos días se vuelva interesante. Andrés, me has pedido el Euroyen. A ver, ¿qué tenemos en Euroyen? Listo. Marco diario está interesante la cosa. Fíjense todo lo que ha hecho. Entonces, fuerte soporte el que encuentra acá en esta zona del 135.78. Patrón alcista, bullish sandwich. Listo. Se mantiene por encima de la zona. Próximo nivel sería el 136.56. Listo. Podría llegar fácilmente a esa zona. Me parece que está para compras. En el marco de 4 horas, sí, se mantiene ahí en el 125, 126, aproximadamente el nivel, la zona, 126. Y en 1 hora es el tema, ¿no? En 1 hora en asiática, pues está cayendo, pero si se vuelve a ubicar por encima del 126, yo busco compras hasta el 126.84, ¿listo? Realmente, si se mantiene por encima de la zona, buscaría compras, me gusta mucho. Para compras, aunque para ventas, por debajo de esta zona también habría alguna posibilidad. Pero no sé, me guío por el patrón de diario y por la fuerte tendencia, creo que me quedaría más, sería más largo en Euroyen que corto. ¿Listo? O sea, mejor dicho, mi hipótesis principal sería buscar compras. ¿Listo? Esa sería como mi hipótesis primordial para buscar entonces acá, en el Euroyen. Eurocanadiense. No está muy bien. Es que el euro está muy bien contra casi todas las divisas. Contra dólar no está tan fuerte, claramente, pues por el tema de ese refugio y que la otra también está subiendo fuerte. Eurocanadiense, pues me parece que podría seguir subiendo, ¿saben? Muy, muy buena subida. Rompió la línea de tendencia. Me parece que para haber roto línea de tendencia no ha estado muy bien en cuanto a la programación alcista, pero por encima del 1.5487, compras, buscaría yo, ¿listo? En euro canadiense. Australiano canadiense, nada, absolutamente aburrido, ¿listo? Elena, muy buenas noches, absolutamente aburrido, creo que aquí no tenemos nada. Euro libra, este creo que estaba interesante, efectivamente sigue estando interesante porque nada que puede contra ese soporte. Si recuerdan a que habíamos dicho algo muy importante, ¿no? Y es que esta cola de piso, vela martillo, seguida de esta vela de rango amplio, podría ser la posibilidad alcista para el euro libra, sabiendo también pues, que el euro está ganando protagonismo. Fíjense que en el marco de 4 horas, hace entonces la ruptura, el primer mínimo mayor, y parece ser la oportunidad de continuación alcista. Yo creo que sí me iría a comprar algo así. ¿Listo? Me da un 4, casi 5 a 1 en esa formación. Tal vez de pronto la entrada un poquito más arriba de ese breakout para interesante, pero quiero esperarnos, dice Juanda. Yo creo que podría ser la oportunidad con la fortaleza del euro y las otras divisas, pero bueno, no sé, también creo que es mejor. Pues en esta situación, como está de lento, esperar un patrón lo que pasa es que en 5 minutos está horrible. Está muy feo. Tendría que superar esta zona. A ver, vamos a ponerla en otro colorcillo. Yellow gold. Listo. Para identificar la zona de 1 hora, de 5 minutos, perdón, que tenía que romper. Listo. Tendría que ser entonces ahí. Y la posibilidad bajista, claro, también existe. Con ese breakout, Juanda, pero este martillo acá me parece que tiene como más ganas de subir, ¿no? Me parece a mí. Una fuerte resistencia en H4, sí, efectivamente sería entonces, bueno, es que aquí la puse, pero podríamos dejarla acá en estos tres picos, también interesantes. Pero de pronto vuelve, ¿no? De pronto vuelve a tocarla y probablemente después de tocarla sí se vaya a la baja. Me parece ahorita a mí que está un poquito más alcista. ¿Qué nos habían dicho de australiano kiwi? Vamos a ver que no recuerdo. Aquella, okay, perdón, Andrés. Luego con ganas de subir. Bueno, yo lo veo con ganas de bajar. Porque mira, rompió súper bien la línea de tendencia. Nos anunció con esta vela martillo invertida. ¿Listo? Hermoso, hermosa vela martillo invertida.
Rompió acá muy bien en H4, hizo buenos patrones para ventas, uf, muchísimos. Miren eso, qué belleza. Esto claramente pues es la sesión de Sydney. ¿Listo? Nada relevante aún. No sé. Yo lo veo más bajista con esa ruptura del marco diario. Me parece que podría seguir cayendo. ¿Listo? De pronto haría el pullback en H4, pero me parece a mí que podría ser, ¿no? Me parece a mí que podría ser más para ventas el australiano kiwi, creo yo. Australiano yen. A ver, creo que ya por fin, ahora sí, por fin rompió esta cosita. Efectivamente, ahora sí ya rompió perfectamente bien la línea de tendencia H4, la microtendencia. La misma esta cola de piso que parece más un engaño. ¿Listo? Ya la he visto en varios activos, podría ser entonces un engaño. Zona interesante para cortos por debajo acá, 15 minutos. Sí, este podría ser también cortos, me parece a mí. Australiano yen con la confirmación. Posible ruptura de esa línea de tendencia y posible entrada a contratendencia, a menos de que rompa el 80-65, pues ahí ya entrar en corto sería un suicidio. El australiano siempre está interesante. Bueno, libra franco, que ya sabemos que esto es absolutamente aburrido. Vamos a ver si de pronto hay algo ahí con euro franco, pero pues lastimosamente casi nunca hay nada. Me parece a mí que no hay nada. Lo mismo euro franco, supongo yo. Son de los activos que siempre pues uno los pone y es muy raro, pero bueno, siempre hay que revisarlos porque pues no se sabe en qué situación hay algo interesante. ¿Listo? Por aquí el euro franco, nada. Libra contra dólar australiano. Libra contra dólar australiano. Uf, fuerte la volatilidad. Por acá nos está diciendo Juanda que estoy hablando como opita. ¿Sí? Está muy marcado el acento. Marco diario, parece ser alcista. Uy, no, este activo sí no me gusta. O sea, parece alcista, pero yo no le buscaría el trade, ¿listo? No le buscaría ningún tipo de trade. Neozelandés canadiense, este me gustaba. A ver, me acuerdo que me gustaba en el marco diario. Había algo interesante, me gusta ese rebote H4. Súper bien, miren esto. Rompió, se fue. En H1 se puede ver mucho mejor. Pum, 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 pum. Rompe, se va. No con muy buenos patrones, pero bueno, o sea, está muy, muy volátil también, ¿no? Me gusta. Y Euro Kiwi, este me interesaba bastante, pero está demasiado, demasiado plano. No le veo nada, la verdad, esos pisos que hacen H4 no han tenido la evolución alcista que quisiera ver, entonces pues ya ahí en ese punto no me interesa. Vamos a verlos el Bitcoin porque el Bitcoin sí que ha dado sorpresas, ¿no? Realmente nuestro amigo el Bitcoin, esa corrección no se esperaba. Vamos a verla en el marco diario. Fuerte corrección que tuvo, ya bueno, aunque ya alcanzó a estar cotizando por debajo de los 30 mil. Ya se está en los 32.500 y ustedes lo revisan en marcos intradiarios, creo que la corrección es bastante sana, ¿no? Finalmente perdió la sobrecompra. Miren acá cómo marca la finalización de la caída con la martillo. Listo, está haciendo un patrón de pullback posiblemente alcista. Y en una hora, pues ya empezó, digamos, como con la microtendencia. Uno, dos. Aquí lastimosamente nuevamente volvió a ser mínimos, pero podría ser la oportunidad nuevamente para comprar. Realmente me gusta lo que está haciendo, ¿no? Pronto esperaría por encima del 33.670. ¿Listo? Creo que sería la zona. Vamos a ver si el Ethereum también hizo algo similar. El Ethereum Bitstamp. Vamos a verlo. 1.348. Uy, ok. En una hora está muy interesante. Miren cómo respeta la SMA 200. Vela de rango amplio. Creo que está muy bien. Vamos a ver la corrección en un día. No, es que esto, pues que quedó corrección, es que la corrección no fue nada. Simplemente está lateral, la superlateral. A ver qué tanta sobrecompra tiene. El problema es este, ¿no? El 1436 resistencia potente y tiene algo muy poquito, pero tiene algo de sobrecompra que me preocupa tal vez para el Ethereum, pero creo que, a ver. Sí, yo esperaría de pronto que caiga hasta el 1265 para seguir buscando compras o que se lleve los 1439, pero me gustaría que se los llevara primero cayendo, ¿listo?
sería más interesante. Y nuestro amigo favorito, el USD Cup, que no, la verdad no me esperaba verlo cotizando casi en los 3.600, se llevó los 3.516. Claramente esto más que técnico es por tema fundamental, el tema de Biden, el confinamiento y demás. Pero bueno, me gusta esa vela de rango amplio, tiene como potencial. Ojalá volviera al menos hasta los 3.650. Visto que se mantuviera unos días o unas semanitas por ahí, sería muy, muy, muy interesante. Visto que volviera al nivel de los 3.650. Y tú, feliz 3.500. Sí, a mí sí me encanta. Yo cuando lo vi y dije, no lo puedo creer. Por fin sobrepasó esos 3.500. Estaba esperándolo hace rato y nada que los pasaba. Entonces, pues, por ese lado, me alegró bastante que se ubicara por encima de los 3.521. Yo creo que va a seguir fluctuando así no sé cuánto tiempo, tal vez no dure mucho. Yo creo que de aquí a mediados de febrero me interesaría bastante que sea hasta mediados de febrero. Pero bueno, finalmente lo quiero ver, donde me encantaría verlo, por encima de los 3.650, 3.660 en esa zona, y que se mantenga, pues sería algo muy, pero muy bonito para todos. ¿Listo? Entonces, pues señores, ese fue nuestro análisis. Yo creo que hay varias oportunidades. Yo me enfocaría mucho en divisas. Realmente creo que hay varias, varias oportunidades. Sobre todo en los pares mayores. En política monetaria, activos que muevan fuerte. El dólar kiwi mueve hermoso. El dólar contra el dólar canadiense también. Y por supuesto, el oro y a la vez los índices bursátiles americanos mueven bastante. Entonces, semana interesante de manera operativa la hay. También tendremos, pues, como lo dice Juan del Salcedo, bien, habrá situaciones interesantes. Los pares menores también están muy bien. Los índices muy, muy volátiles, pero podría ser que a mitad de semana empiecen a mostrar patrones técnicos más interesantes y darnos, digamos, la posibilidad de ir a buscar negociaciones más estables, ¿no? Eurodólar, yo sigo manteniendo mi hipótesis alcista. Fíjense que el euro está muy fuerte contra las demás divisas. Entonces, por más de que el dólar esté subiendo fuerte en estos momentos, el euro podría mantenerse y darnos entonces esa posible subida hasta volver a verlo al 1.2273, casi rozando los 1.23 en los que estuvo cotizando recientemente. ¿Listo? Van a haber situaciones interesantes. Vamos a ver, esperemos que los movimientos grandes se den a partir de mañana o a partir del miércoles. ¿Listo? Les mando un gran abrazo a todos. Mañana entonces tendremos, la semana pasada cambiamos, mañana tendremos la lectura del libro de criptomonedas. ¿Listo? Y el miércoles sí la sesión sorpresa. Abrazo, Juanda. Dios te bendiga a ti también. Muchas gracias a todos por participar. Ya la audiencia es un creciendo. Me alegra muchísimo eso, de verdad. En Facebook también. Entonces, realmente muy, muy contento con todos. Les agradezco, si les gusta el video, darle like, corazón, lo que quieran, pero apoyarlo. De verdad, muchas gracias por su participación. Es un placer estar acá con ustedes. Nelly, Edgar, claro que sí. Camilo, gran abrazo para ti también. Para eso estamos, para ayudar. Recuerda, aquí son reales, nada de humo. Así es, Juanda. Muchas gracias. Gustavo, muy buenas noches. Miguel, buenas noches para ti también. Recuerden, nos vemos mañana a las 7:30 p.m. Para los que son nuevos, de pronto, en Facebook, estamos dando esta serie de webinars de lunes a jueves. ¿Listo? 7:30 p.m. ¿Vale? Es el horario nocturno para que tengan muy presente José, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, nos vemos mañana martes, 7:30 p.m. con la lectura del libro, que ya yo creo que nos queda este y otro capítulo, y lo acabamos cortico, y entre todos decidimos en qué nos metemos, ¿listo? En qué tema más interesante nos metemos, que no sea, pues, claramente criptos, porque pues ya aprendimos, o hemos aprendido, perdón, bastante. Buena noche para todos, abrazo grande, muchos pips, chao, chao, cuídense, nos vemos.